Ola, moi boas noites e benvidos un día máis a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Cada mércores neste espazo visitamos distintas asociacións galegas que traballan no eido social. Coñecemos os seus axentes e facemos un percorrido polas iniciativas solidarias que desenvolven. Hoxe temos moitos e variados temas que achegarvos. Se queres coñecelos, vémolos no sumario. A ONG Intervida está a promover o programa de becas ELLA, a través do cal pretende financiar os estudos secundarios de nenas de Bangladesh, Burkina Faso e El Salvador. Conseguir que 3.000 nenas continúen na escola é o seu obxectivo. E sin Ukabu, ten tras de si unha longa traxectoria de loita polo desenvolvemento das mulleres en Nixeria. Gracias a Arambe, estes días está a percorrer distintos puntos de España falando do seu traballo e contando a súa experiencia. Voces contra a pobreza é o título desta exposición da Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, na que fala dos obxectivos do milenio e recorda a importancia do seu cumprimento para lograr un mundo mellor e máis xusto. Garantir a educación dunha nena do sur permítelle ter a oportunidade de forxar un futuro digno, escoller e conseguir un bo traballo e poder elixir o seu camiño na vida. A ONG Intervida, en colaboración con empresas como Nova Calefacción, trata de financiar os estudos de nenas que non poden pagar a educación secundaria. Intervida es una ONG de cooperación internacional al desarrollo. Trabajamos, digamos que nuestra razón de ser es la infancia, trabajamos por los derechos de infancia y estamos ahora mismo en alrededor de 17 países en el mundo. Trabajamos pues bueno, con el objetivo de preservar, digamos, los derechos de la infancia, pero siempre trabajando también pues, con las familias y con las comunidades. Uno de los pilares básicos de nuestra intervención es la educación y normalmente trabajamos sobre todo en lo que es educación primaria. Hemos detectado en ciertos países donde trabajamos, esta campaña sobre todo está orientada a El Salvador, a Bangladesh y a Burkina Faso, y en estos países hemos detectado que el hecho de que las niñas, las jóvenes, continúen la educación secundaria es muy difícil. Normalmente aquellas que tienen acceso a la educación primaria suelen terminar primaria y enseguida pues o bien se ponen a trabajar o bueno, el tema del matrimonio infantil pues también está a la orden del día y son temas que le restan posibilidades, digamos, de mejorar su futuro. Con lo cual, Intervida, a través de este programa de becas, lo que pretende es dar apoyo a estas niñas. As nenas son un grupo especialmente vulnerable, pois nunha familia con poucos recursos teñen máis probabilidade de verse forzadas a abandonar a escola. Para evitar esta situación e axudar as nenas do Terceiro Mundo a continuar cos seus estudos, Intervida desenvolveu o programa de becas ELLA. Para cubrir unha beca completa, digamos, a aportación que ha de hacer el colaborador é de 100 euros. Con esta aportación, pues está cubriendo tanto lo que son gastos de desplazamiento, como material escolar, como libros, como lo que son las matrículas. Normalmente lo que tratamos es de, a la hora de hacer la selección de las niñas, lo que se ve un poco es pues, su currícula escolar, obviamente, como han ido evolucionando en lo que es la educación primaria, y pues obviamente lo que es la situación familiar, la situación económica. Entonces digamos que estos son los dos parámetros que utilizamos para llegar a estas niñas becadas. Para levar a cabo este proxecto, Intervida contou coa colaboración desinteresada de Nova Calefacción, unha empresa que de xeito altruista decidiu contribuir no apoio a esta causa. Nova Calefacción é unha empresa que tiene unha trayectoria non moi larga, pero eu creo que tiene unha conciencia social bastante amplia. Eu desde hace años vengo colaborando con Intervida de forma personal, y bueno, he decidido que era el momento de dar un paso más allá. Me enteré de la campaña ella que tenía Intervida y me gustó el objetivo que perseguía y decidimos prestar esta colaboración. O programa de becas ella beneficiará indistintamente a nenas de El Salvador, Burkina Faso e Bangladesh. O obxectivo marcado pola ONG é conseguir financiar 3.000 becas, para o cal tanto Intervida como Nova Calefacción están a facer campaña para a recadación de fondos.
la colaboración tiene dos patas, por decirlo así. Una es prescripción a nuestros clientes de lo que puede ser la campaña ella. Y por otro lado, recaudamos fondos, bien dándole a me gusta en nuestro Facebook de Nova Calefacción, en nuestra página, o a través de presupuestos, solicitud de presupuestos o servicios prestados. Con eso nosotros damos un pequeño porcentaje a Intervida. El objetivo es llegar a 3.000 niñas y en eso estamos trabajando. Es verdad que nos queda mucho para cumplir este objetivo, pero bueno, ahí continuamos con esta campaña. Hasta la fecha hemos recaudado para 3 becas. Espero que en los próximos meses esto, ya que lo estamos intentando promocionar, pues vaya a más. Es como todo, una bola a veces hacerla grande cuesta, pero ya cuando coge una cierta inercia, pues es mucho más sencillo. Intervida ten unha longa traxectoria de traballo nos países aos que destina as becas ella. Os equipos de educación da ONG analizan os expedientes e a situación das nenas destinatarias da bolsa, obtendo información completa do escenario e do contexto no que se está a traballar. Nosotros trabajamos, como te digo, en Salvador, Bangladesh y Burkina Faso, que son los países a los que dirigimos este programa de becas. Trabajamos ya hace años, tenemos una historia allí, tenemos un conocimiento del terreno y de los proyectos y de las gentes con las que trabajamos. Entonces, pues se ha detectado que el acceso a secundaria pues, es muy bajo para estas niñas y lo que tratamos es de reforzarlo así. Se ven esta campaña leva poco tiempo en marcha, ya comienza a dar os seus froitos. Ainda así, é necesaria a solidariedade da poboación para que a iniciativa poida acadar o seu obxectivo, pois poñendo todos da nosa parte, podemos contribuir a mellorar a situación. Sí que hemos tenido apoio de empresas como Nova Calefacción y bueno, y aí seguimos. Non hemos llegado todavía al tope, al objetivo que queríamos cumplir, pero bueno, aí seguimos tratando de llegar. Es verdad que intentamos dirigirnos cada vez más a empresas porque la situación económica pues, actual no es fácil para las familias, tampoco para las empresas, pero quizás pues, las empresas siempre tienen podemos conseguir un apoyo mayor por lo que son las estructuras empresariales y demás. En este momento hay crisis y la crisis asusta a todo el mundo. Yo creo que esto también está en crisis. La gente realmente cuando hablas de colaborar, pues a veces se asusta. Entonces hay una parte de la población o de la gente, de nuestros clientes, que sí no les importa el dar ayuda y colaborar, pero hay mucha gente reticente en este momento porque, bueno, entre otras cosas, también